Buenas noches a Gerardo Hernández, a Rosa Vivas, a Madison Álvarez que está viendo el video, por favor compartan, Alejandra Pérez. Gracias por estarnos acompañando hoy. Griselda, ¿cómo estás? Buenas noches. Y más que nada porque en esta ocasión no anunciamos que íbamos a tener una transmisión en vivo. Patti, buenas noches. Zoraida, ¿cómo estás? Buenas noches, por favor, ayúdenos a compartir. Aquí conmigo está José Luis Nájera, que les quiere mandar un saludo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Pues una vez más, aquí estamos en una escuela en la ciudad de Torreón, Coahuila. Esperemos encontrar alguna actividad paranormal. Le damos las gracias a la directora y al conserje que nos otorgaron el permiso de entrar aquí a este lugar. Pues razones obvias, Monse, y por seguridad pues no podemos decir la ubicación. Entonces, no se olviden de compartir este video y recuerden y por favor entren a nuestra página de YouTube de Cazador de Leyendas Laguna para que le den manita arriba y compartan con sus conocidos. ¿La luz? No, el ¿cómo se escucha el audio? Por favor, escríbanos en sus comentarios qué tal se escucha. Raúl, buenas noches. Gracias por ver el programa. Ángel Valenzuela, a todos los que nos están viendo, por favor, compartan en sus grupos. ¿Alguna historia que conozca de este lugar, José Luis? Bueno, sabemos que esta escuela ya tiene 27 años. Pues no hay velador de noche, no nos pueden decir si realmente exista alguna actividad aquí paranormal. Vamos a buscar a ver si podemos encontrar algo, ya que pues solamente se trabaja de día y ahora pues con las pandemias, pues las escuelas están abandonadas y se quedan encerrados los ecos de las personas, alumnos, escolapios que vienen a asisten a estos lugares, Monse. De hecho, ahorita que llegamos, apenas estábamos preparando lo que es el celular y le digo a José Luis que yo vi cómo pasó de aquel lado como alguien pequeño, entonces nos vamos a dar la vuelta de aquel lado. Penny, buenas noches, Angie Morales, gracias a todos los que están viendo y a todos los que están compartiendo también. Nuevamente les recuerdo que entren a nuestra página de YouTube, Cazador de Leyendas Laguna, le den manita arriba y compartan con sus conocidos. Vamos a hacer el recorrido, Monse. Me decían que si dejaban salones abiertos, pues por seguridad misma de la escuela, y pues somos ajenos a lo que se encuentre aquí, pues nada más decidí que vamos a hacer el recorrido nada más por fuera y pues ya en otra ocasión que volvamos a asistir, pues ya con presencia del conserje, pues que nos abran ahora sí que los salones, todos los salones para recorrer salón por salón. Pero por hoy el recorrido por fuera nada más de las aulas. Ok, entonces usted dice, José Luis. ¿Por acá? ¿Qué? Buenas noches.
todas las energías que se encuentren en este lugar. Venimos en busca de una manifestación. Si nos la pueden dar, háganlo. Con cualquier sonido, movimiento, golpe. Si nos pueden dar esa evidencia, nos vamos. No olviden tomar sus capturas de pantalla en caso de que logren ver algo. Adiós, sí, llévate. ¿Me llevo? Puedes tomar algunos salones, nada más así que lo que se alcance a apreciar. Recuerden fijarse especialmente en lo que son los vidrios. Recuerden que en muchas ocasiones ahí es donde se alcanzan a ver rostros reflejados. Sentí algo atrás de, a un lado de mí. ¿De este lado? José Luis acaba de sentir aquí como algo al lado de él. Buenas noches. Miren, de aquel lado es donde yo vi que alguien pasó ahorita como corriendo antes de que empezáramos a hacer la grabación. Precisamente aquí en este pequeño, pues como pasillo, corredor. No, está todo cerrado. De hecho, esta rejilla hace que no podamos ver adentro. Si ustedes sí logran apreciar algo, pues tomen captura de pantalla. Pero estos salones, quiero aclarar que están cerrados por misma seguridad, pues de que no haya algún malentendido. Por favor, apóyennos dándole like a la página de YouTube de Cazador de Leyendas Laguna. ¿Sí? Denle manita arriba para que podamos llegar a más personas. Así que no olviden comentarlo y compartirlo con sus amigos. Saludos a Mexicali.
depende si utilizamos el Spirit Box, no sé Bien, si José hay Luis, algo. ¿dónde lo quieres utilizar? ¿Qué Yo te creo que parece ahí donde se me figuró que alguien? aquí donde están los gatos. Sí. Bien. Eso que brilla ahí son unos gatos. Sí fue por aquí, ¿no? Sí, acá. Miren. Aquí, justamente aquí es donde yo vi que alguien corrió Aquí y donde me pone el coincide Spirit Box. que aquí están estos gatos. Entonces, Ahí otros están. lo iba a poner aquí. Que quede fijo ya para los gatos. Nomás dejé si echo luz. Ahí es donde se estaban los gatos. Y ahorita estoy conectando el Spirit Box. Bluetooth already opened. Waiting for Bluetooth connecting. Now in SB7 mode. Voy a acercar el micrófono al Spirit Box. Buenas noches. Mi nombre es José Luis Nájera. A todas las energías que se encuentren en este lugar, si se pueden comunicar a través de este aparato, háganlo. Buenas noches. ¿Hay alguien que quiera comunicarse con nosotros? ¿Hay alguien, algún espíritu que quiera hablar con nosotros? Buenas noches. No queremos molestar a nadie. La intención no es molestar a nadie. Pero si hay aquí alguna presencia que quiera hablar con nosotros, acérquese a este equipo para que lo podamos escuchar. ¿Hay alguna presencia cerca? En este momento voy a prender una vela. La intención de la vela es que los espíritus que estén aquí cerca puedan tomar energía y así les sea más fácil comunicarse con nosotros.
les voy a mostrar la velita que acabo de encender. Buenas noches. ¿Hay alguien cerca que quiera hablar conmigo? ¿Alguien se quiere comunicar conmigo? Escuché la voz de una mujer. Ahora escuché la voz de un hombre. ¿Son varias las personas que están aquí? Okay. ¿Son varias las presencias que están en este lugar? Escuché la voz de una mujer. ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Si necesitas energía, puedes tomarla de esta vela. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. ¿Alguna energía que se quiera comunicar con nosotros? Hágalo. Si quieres luz, te damos luz. Se está acelerando como el Spirit Box. Háblanos. Dijo que no. ¿No quieres hablar con nosotros? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Monse. ¿Cómo te llamas tú? Sí, escucho que nos contestas, pero no entiendo tu nombre. Sí, están todos. Bluetooth already open. Now in SP7 mode. En este momento, José Luis salió. Esperemos que ahorita que estoy sola me quiera contestar más cosas. ¿Cómo te llamas? Quiero decirles que nada más salió José Luis porque mi bocina casi no se escuchaba y la bocina se prendió más fuerte. ¿Cómo te llamas? ¿Querías que José Luis se saliera? ¿Cuál es tu nombre? Escuché la voz de un hombre. ¿Cuál es tu nombre?
Ahorita vi una sombra ahí de qué lado. ¿Estás enfrente de mí? ¿Cuál es tu nombre? ¿No quieres hablar conmigo? Mujer, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, mujer? ¿No quieres comunicarte? No venimos a molestarte, solamente queremos conseguir evidencia. ¿Cómo te llamas? Nada más se fue y empezó a irse mano. I'm waiting for Bluetooth connecting. ¿Cómo te llamas? ¿No quieres hablar con nosotros? ¿Cuál es tu nombre? Mientras más rápido nos digas tu nombre, más rápido nos vamos a ir. Pues rápido que si era hombre, mujer. Bueno, ahorita se escuchó la voz de una mujer cuando usted se fue. Mujer, acércate a la luz. Dinos tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? No, no, ¿qué? Háblanos. Ahorita que José Luis se había ido, sí me quisiste contestar. Se volvió a ir. ¿Cómo te llamas? ¿Hay un hombre ahí? ¿Estás cerca de mí? ¿No te quieres acercar? ¿Por qué no quieres hablar con nosotros? ¿Te molesta nuestra presencia? No, no nos quieren contestar. ¿Sí? Dinos algo. Ahorita dijeron que sí. ¿Cómo te llamas?
Mire, ahí está la voz de la mujer, ¿sí la escuchó? Mujer, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué dijiste? No entiendo tu nombre. Okay, vamos a seguir con el recorrido. Bluetooth mode. Entonces vamos a seguir con el recorrido para ver si podemos ver algo más. Bluetooth mode. Miren, aquí están estos gatos que no se había querido quitar. Por favor, sigan compartiendo y no olviden darle like a nuestra página de YouTube de Cazador de Leyendas Laguna. Distribuyan para que este contenido llegue a más personas. Invítelos a ver la transmisión en vivo. ¿Acá? Está. No sé si se logra apreciar, pero de repente la vela empezó a tronar. Y eso pasa cuando hay muchas entidades o muchos espíritus cerca. Eso no pasó ahorita que estábamos en el Spirit Box. Eso acaba de pasar ahorita que estamos acercándonos a esta zona. Miren. No sé si se alcance a escuchar. Tronido de... ¿De aquí para allá? Ajá. Muy bien. Vamos a aprovechar esta mesita para acomodarnos. Nuevamente vamos a intentar usar el Spirit Box. ¿Lo conecto a este?
¿Cómo se prende la bocina? Bluetooth mode. Estamos prendiendo el Spirit Box. Ya se debería escuchar. AUX mode. Ya. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Eres una mujer? ¿Cuál es tu nombre? No lo entiendo. Entendí, Flor. ¿Te llamas Flor? Escucho varias voces. ¿Son varias personas aquí? ¿Quién me quiere decir su nombre? ¿Lorena? ¿Cuál es tu nombre? Traemos aquí esta vela para que puedas tener energía suficiente para hablar con nosotros. ¿Cómo te llamas? Si nos dijeras tu nombre, es más fácil que podamos ayudarte. ¿Te digo qué? No, es que sí escucho que nos hablan, pero no entiendo qué nos dicen. Háblanos, dinos tu nombre. Todas las energías que se encuentren aquí en este lugar. Mi nombre es José Luis Nájera. Si quieren ver la luz, acércate a la luz. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? No sé si escucharon, pero se oyó clarito la voz de una mujer, ya muy fuerte. Mujer, ¿cómo te llamas? Acércate a la luz, mujer. No tengas miedo. Venimos a ayudarte.
¿Está cerca de nosotros? Acércate a la luz, mujer. Te venimos a ayudar. ¿Alguien más está contigo? ¿Voy? Acércate. Dinos tu nombre. ¿Por qué no quieres hablar con nosotros? ¿Hay alguien contigo? Esa luz de esa vela es para que te acerques y tengas energía. Dinos tu nombre. Háblanos más fuerte, no te escuchamos. Háblanos más fuerte. Te escuchamos, pero no te entendemos. Te podemos sentir. ¿Cómo te llamas? Tu nombre. Observen la luz de la vela. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Te estamos molestando? ¿Quieres que nos vayamos? Contesta. ¿Te molesta nuestra presencia? No sé qué dijo, pero esa fue la voz de un hombre. ¿Tú cómo te llamas? Le habló el hombre que nos contestó. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál? ¿Cuál es tu nombre? Dinos tu nombre. Háblanos. Acérquense a la luz. Venimos a darles luz. A todas las energías que se encuentren en este lugar. Acérquense. Sí, yo también entendí, Juan. ¿Te llamas Juan? Juan, ¿te llamas? ¿Tu nombre es Juan? Bueno,
miren, pueden ver que las hojas del árbol no se mueven para nada, no hay nada de viento en este momento. No, así déjalo. Ok. ¿Te llamas Juan? Entendimos, Juan. A ver. Dinos qué puedes ver. Ok, ya nos contestaste qué. ¿Cómo te llamas? Juan, muy bien. Juan, ¿quieres hablar con nosotros? ¿Sí? Vean la veladora y vean las hojas del árbol, no se mueven ninguna. Okay. ¿Hay algo que quieras decirnos? Juan, háblanos. Acérquense a la luz. ¿Qué dijiste? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que nos vayamos? Háblanos, Juan. Háblame, te escucho. Todas las energías que se encuentran en este lugar, si se pueden comunicar a través de este aparato, háganlo. ¿Seguimos haciendo el recorrido? De la veladora. Uy, esa voz se oyó enojada. Sí. ¿Estás enojado? Escucho, pero a un hombre ahora. ¿Estás enojado? ¿Estás molesto? No se oye como el que nos contestó primero, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? ¿Hiciste que los demás se alejaran? Vamos a continuar con el recorrido porque sentimos que la presencia de la mujer y de Juan que estaban hablando con nosotros se alejaron. Ahorita nos contestó otra voz masculina, pero molesta. Y ese nada más nos contestó molesta, pero ya no nos dijo nada. Vamos a seguir con el recorrido. Oh.
Seguimos con el recorrido. Sabemos quién es la presencia que nos contestó, pero cuando se acercó, las demás se alejaron. Miren, ahí es donde estábamos ahorita. Sí, sí se escuchó un ruido de unas láminas. Pero no sé si fue por ahí. Ahí. No sé si alcanzaron a escuchar unas láminas. Ahorita estamos solos. De hecho, estamos incluso encerrados. Y se oye un poco... El eco de mi voz es bastante, pues, tenebroso. Adentro, ¿verdad? Sí. Yo escuché como ahí, en ese último o tal vez ese. Pero no estoy segura. ¿Usted dónde lo escuchó? Se oyó como metálico. Se oyó como un ruido metálico. Sí. Tal vez la puerta o una ventana. Pero todo está cerrado. Todo está cerrado, sí. Déjame, pongo la veladora. Ajá. Ya te podemos escuchar. Ya te escuché. Si puedes hacer otro ruido, hazlo. Se oyó aquí, miren. Justo enfrente de nosotros se escuchó en esta zona. Está cerrado y no hay nadie. Yo creo que aquí fue donde se escuchó, adentro de este salón, pero no tenemos las llaves. Okay. Miren, ahorita se acaba justo de escuchar aquí atrás de nosotros. No sé si lo alcanzaron a escuchar. La luz. ¿Qué le parece si ponemos por última vez el Spirit Box? ¿Lo voy a conectar ahí? AUX mode. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?
Ya escuchamos que hiciste un ruido extraño. Vuélvelo a hacer. Acércate a la luz. Dinos tu nombre. Vamos, hablamos. ¿Quieres? No. ¿Por qué no? Bueno, tú no quieres, deja a los demás hablar con nosotros. Deja que se acerque la mujer. Mujer, acércate. Dinos tu nombre. De nosotros. Ana, ¿está cerca de nosotros? Ana, en nombre de Cristo Rey, venimos a darte luz a todas las energías que se encuentren en este lugar. ¿Quién? ¿Quién es él? Mi nombre es José Luis Nájera. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Montserrat, quiero hablar contigo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Estás molesto? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me están comentando que se aparece aquí una doctora y un niño. Bueno, cuando llegamos, yo vi a un niño correr en uno de los corredores y la voz que nos ha contestado es de una mujer. Solamente que no le entiendo bien su nombre. A veces pareciera que dijese Flor y a veces pareciera que dice Ana. Mujer, ¿cómo te llamas? ¿Flor? Mujer, mi compañero se está alejando. ¿Quieres decirme algo? Estoy sola. ¿Quieres decirme algo? ¿Cómo te llamas, mujer?
¿No puedes? ¿No puedes qué? ¿No puedes hablar? ¿Por qué no? ¿Quién no te deja hablar? ¿Quién es él? ¿Él? ¿Quién no te deja hablar? ¿Cuál es tu nombre, mujer? Toma energía de la vela y dinos tu nombre. ¿Dos? Chicos, esto va a ser una transmisión corta. ¿Usted? Yo me llamo Monse, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas, hombre? Si se oye la voz de un hombre joven. De hecho, me dijo tú. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Bueno, yo creo que esto es lo más que se quiere comunicar con nosotros. Pues. Bueno, José Luis, ya casi se está quedando sin pila el celular. Vamos a hacer un análisis del video. Sí nos contestaron varias cosas, algunas no las pudimos entender. Si ustedes, bueno, ahí vamos a estar leyendo sus comentarios para ver si lo que nosotros entendimos coincide con lo que ustedes entendieron. Por favor, compartan y denle like a nuestra página de YouTube, Cazador de Leyendas Laguna. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este otro directo más. A todos nuestros seguidores, estén al pendientes porque ya están próximos dos edificios en puerta, abandonados en la ciudad de Torreón, ya con los debidos permisos. Esperemos si pues ahora sí nos puede acompañar Inframundo Paranormal. El día de hoy no nos pudo acompañar porque por ahí tiene mal a su mamá. Y pues hay que pedir por todas las personas que están enfermas, que padecen de alguna enfermedad y pues a todas las personas que se encuentran en los hospitales por la contingencia del COVID y todo ese tipo de cosas, pues hay que pedir en oración para toda esa gente enferma, para que salga bien de cierta manera de todo lo que tenga y que pues primeramente Dios se recuperen.
pues nosotros nos despedimos. Estén al pendientes, próximamente los edificios abandonados, son dos edificios en el centro de la ciudad de Torreón. Manden sus capturas. Saludos para todas las páginas hermanas, a todas las páginas que se dedican a ese tipo de labor, porque créanme lo que es, no es fácil, no es fácil, Monse. No, para nada es fácil, de hecho pues todo esto lleva bastante esfuerzo físico, mental, y bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron, y si tienen capturas, por favor envíenlas a la página para poderlas compartir con todos. ¿Sí? Bueno, gracias, nos vemos después, chao.